9 y media y hoy, en un día, un debate, vamos a hablar de la corrida con 4 invitados. En contra tenemos a Laura Castillo Sánchez, perdón, miembro de la Organización Antitaurina de Pamplona, y Sofía Martínez Iglesias, historiadora y socióloga. Y a favor tenemos José Rodríguez Ferrer, periodista, y Carolina Santana Fernández, delegada de del Ministerio de la Cultura. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por haber venido y vamos a empezar el debate con los invitados a favor. Bueno, para nosotros la corrida es una obra de arte, forma parte de la cultura española. Como la corrida, que es un acontecimiento castigado por la ley de 2 años de prisión en 90% del territorio francés, puede ser considerado como un arte. Los manifestantes que piensan que la corrida es un espectáculo bárbaro no quieren reconocer la importancia cultural que representa. Pero para ti el sadismo es cultura. Hasta Cataluña prohibió la corrida en 2010. El toro es un ser vivo como nosotros, no debe sufrir. El toro es un animal agresivo. Este animal es conocido por su agresividad natural. No se da cuenta de su violencia y podría atacar a cualquier hombre que estaría en la Plaza del Toro. Torear es prácticamente autodefensa. No, no es un animal agresivo si lo dejamos en paz. Solo quiere defenderse delante del torero. Muere en condiciones atroces, crueles, con las banderillas. Se vacía de su sangre despacito, entonces sufre mucho, es una carnicería. Pero es muy reductor. El toro es criado con mucho amor y pasión por el ganadero y lo prepara a cumplir su destino. El hecho de que los toros sean criados con amor por los ganaderos no hace menos insoportable el destino final que se los reserva. La corrida es una ejecución pública que provoca la humillación y la muerte del animal. No estoy de acuerdo, no es una ejecución. Sentimos mucha admiración para con el torero y su arte. La fuerza y la valentía del toro que se defiende con mucha bravura nos hace vibrar. ¡Sois unos sádicos! Bueno, no vamos a cambiar de opinión, pero respetamos su punto de vista. A ver, ¿está mareado? Sí. Pues sí. Entonces se acaba el debate. Pues fue muy interesante y ahora el tema nos parece más claro. Entonces, gracias y hasta luego.